¿Sabes que hace 4 goles en un partido? Sí, la verdad es que sí. Había sido también Petro, pero nunca muestra en ninguno de los dos clubes. Ajá. Bueno, contame, ¿cómo fue el partido para vos? ¿Cómo lo viviste? La verdad, con mucha revancha por el tema de que no podía convertir, no se me haría el arco, había tenido oportunidades en las dos fechas que se habían hecho en Tifune, después en el reducido también y no se me haría el arco, era más que nada, me estaba tomando como revancha todo esto, lo que estaba pasando, entrené bien en la semana y cambié un poco cansado el tema de tantos partidos seguidos, pero bueno, esta camiseta te exige que estemos al 100 siempre y apoyar y alentar de donde sea. Bueno, de hecho en el primer gol hiciste el festejito sí, de la por mufa. El tema de que tantos partidos sin convertir, es un delantero siempre vive el gol y es algo que lo necesitaba por un envión anímico, como yo digo. Bien, bueno, decís, la camiseta te lo exige, pero también el plantel tiene mucha competencia interna, hay varios delanteros en el equipo, entonces también es necesario por eso, mantener un buen nivel. Sí, la verdad que sí, tenemos muchos delanteros, la verdad que tenemos una competencia sana, que eso nos ayuda a todos por el tema del lindo grupo que se está armando. Tenemos revancha dentro de poco en el reducido, hay que entrenar, ya el lunes a la mañana tenemos que estar acá de nuevo para entrenar, pero esto recién empieza para nosotros y tenemos un plantel largo y lindo que podemos pelear lo que sea. Bueno, y fundamental entonces para levantar cabeza después de lo que fue entre semana. Sí, y bueno, sí. Interesar un poco. Sí, la verdad es que sí tenemos ahora, creo que vamos a ir el reducido, pero tenemos el sábado ya tenemos otro partido difícil y nos toca visitar, así que pero hay que pelear y seguir peleando esto. Gracias, Mati. No, gracias a vos.